Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, capítulo 7, Ciudad Geofront. Habíamos dejado abriendo el gran casino y viendo cómo aumentaba mucho el turismo de clase alta y de clase media, equiparado con el de clase baja ya. Y vamos a continuar. Ahora el terreno. Estamos en un colegio, pues colegio difícil. Estamos ganando mucho dinero. Falta de trabajadores. No. A ver. Esto es igual. Tocaba alguna cosilla y vamos a ver el agua, contaminación, está limpia, pero tengo falta de agua. La culpa es de la luz. Voy a colocar la bomba, voy a recuperar la luz y ahora aquí vamos a ver la luz. Porque 8,1, es 8,1. Ponemos otro generador de estos eólicos de última generación. Turbina vertical. Y no puedo, tengo que crear más caminito. Y el servicio. Fuera de la fábrica. Y turbina vertical. Pondré. Queda posible, aprovechar el terreno y pondré 2, 10,2, aún no está ahí. Falta de demanda, 28,3. Vale, ahora bien, ahora que se recupere toda la ciudad, necesidad 57,2 y genera 24,3, me parece. Bueno, suficiente de momento. Con una población de 22.289 y unos beneficios superiores a 6.500, y eso por la baja de la falta de luz, que ahora casi no está cerrado. A ver si ya transportes, tranvías. No puedo colocar en la estación de tranvía. Necesito la carretera primero y en algún sitio que quede bien. Aquí mismo también. Así. Aquí, ahora veis la línea azul, eso es lo que marca el recorrido del tranvía. Ahora tienes que ir actualizando la cierro, porque de momento no vamos a tener tranvía. Voy a ir actualizando las carreteras y vamos a ir generando el recorrido de la línea. Aquí y otro. Tenemos que llegar actualizando. Tenemos que llegar al casino, lugares más turísticos posible, aumentar la movilidad de los turistas. Ahí, esta esquinita también. Este trocito. Luego colocaremos las paradas. Cerca del ayuntamiento. Sí.
Eso es. Y en principio ya está. Me queda uno. Aquí. Ese. Ahora sí. Bien, ahora hay que colocar las paradas. También otro por ahí, antes del puente, y al final. Hay que coger vagones. Tiene tres tranvías. Y meterle otro en la cochera. Que tiene dos tranvías más. O sea, tendría 5, ahora 7. Y ahora 9. 11. Y el cartel. Y ahora lo abrimos. Ahora tengo el beneficio de 8.000 y ahora el tranvía. A ver cómo funciona. Estación de autobuses. El funcionamiento. Bien. Vemos residencial, tengo un beneficio de 10.000. En transporte tengo 5.780 de gastos, pero bueno, en principio con 4.807, mientras tengamos eso de beneficios, vamos bien. Terminal de pasajeros. No han aumentado los servicios tanto como yo quería. Quedan todos seguidos. Sigo colocando paradas. Y a ver si consigo que se acerquen al aeropuerto y a la estación de Tokio.
Ya que ven poquísimos coches por la ciudad, ¿no? Comparación con otras ciudades que están todo el rato para arriba y para abajo. No tengo atascos. No, la verdad es que... en la ciudad con menos problemas de tráfico que tengo. Una calle residencial. No, no, como es. Tengo la niña. Pues a ver, tres escombros. Si lo localizo. Ahí hay uno. Dos. Y no me acuerdo. El cartel, no se puede hacer nada. El tiempo de media espera 69 minutos. Es que no se puede hacer nada. Voy a añadir que pase con más regular, menos tiempo, los trenes. Voy a añadir de alguna manera, pero no. Está guapo. Puede haberlo hecho un poco más alto, pero no sabía cómo va a funcionar. Ahí está. Clase media, clase baja y clase alta igual. Bien. Lo vamos a dejar aquí con los dos casinos de beneficios, la ciudad con el tranvía, y pensando en un nuevo monumento para la ciudad, para un pastor. Mejor coloco uno de eventos, de love. 150.000, Huerta Brandenburgo, Giralda, Perestey. De love, 28.000. Pues acabaré colocándolo, aquí lo dejo colocándolo. Si os ha gustado, suscribiros y like. Hasta otra.